¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. En los próximos minutos hablaremos de toda una joya artística que esconde la Catedral de León, la Sillería, un espacio creado para el rezo cantado que la falta de canónigos ha dejado en desuso. Además, conoceremos las últimas técnicas para tratar el cáncer de colon que se utilizan en el Hospital San Juan de Dios. Y por último, hablaremos del primer año del Palacio de Congresos que se cumplirá en mayo y que busca consolidarse en el mundo congresual y de eventos. Aquí comienza Informe León. Es una de las sillerías más valiosas de toda España. El coro de la Catedral de León guarda en los 76 sitiales que lo componen un espejo de la sociedad de aquel siglo XV, cuando fue creada. En ella se mezcla lo religioso con lo profano. En la actualidad ya no se utiliza por la falta de canónigos, pero sigue siendo el espacio del culto musical donde se rezaban y cantaban las 7 oraciones diarias. Es una de las más antiguas de España y más bellas. En 1460 el Cabildo encargaba la sillería del coro de la Catedral de León. Empezó a tallarse en 1467 para estar concluida en 1481. Una catedral como esta evidentemente pues requería una sillería que es monumental, como vemos, y que bueno, pues tiene capacidad para 76 estalos, 76 sí. sitiales que tenemos, lo cual nos indica la grandeza que hubo en aquel momento. Sirvió incluso de punto de referencia para las que se construyeron más tarde en otras ciudades del norte de España. Es probablemente por la sillería de aquí del norte más perfecta y más influyente en todas las demás, porque muchos de los obreros que trabajaron aquí, aunque solamente hemos citado dos nombres, trabajaron más, bueno, pues fueron los que trabajaron en Oviedo, trabajaron en Zamora e incluso ya en el 16 en la Astorga. De planta rectangular, con tres lados y cerrada, con una gran reja característica, era el lugar de los cantos corales, donde clérigos, canónigos o beneficiarios ocupaban cada uno de los 76 sitiales. Coro, era el lugar donde los canónigos se situaban para hacer eso que conocemos como el oficio divino o la liturgia de las horas, que es una serie de horas canónicas que a lo largo del día, por precepto, han de cantarse. Una liturgia solemne en un coro con dos órdenes de asientos y con unas pequeñas escaleras para acceder al segundo plano más alto. No se podía concebir una catedral sin un coro de canónigos. Desde los maitines a medianoche, los laudes antes del amanecer, la prima al amanecer, la tercia allá de las 12 del mediodía, la sexta un poquito antes de la hora de comer, la nona en torno a las 3 de la tarde, 3 horas después las vísperas y unas 3 horas después también y antes de acostarse las completas. Toda esa serie de oraciones al día, 7 que dividen el día en una serie de fragmentos, eran las horas canónicas y corales en las que los canónigos tenían que situarse en la sillería coral para cantar una serie de antífonas, versos, salmos, responsorios, ¿no? Pero es sin duda la minuciosidad del trabajo sobre la madera de roble su gran valor. Elementos como la crestería, las misericordias o las ménsulas. Todo tiene una funcionalidad muy bien estudiada, muy perfecta y además que indica pues, que había una experiencia ya desde las últimas catedrales francesas y belgas ya holandesas cuando se hizo esta de aquí. Yo creo que eso es muy importante. Además de la estética, prevaleció la funcionalidad de un espacio capaz de proyectar el sonido en toda la pulcra leonina. Aquí habría un gran facistol, un gran atril, sobre el cual reposarían 3 o 4 libros que conocemos como liber cori, libros de coro o cantorales, unos libros de grandes dimensiones, muchos de ellos de 1 metro de altura por 80 metros, por 80 centímetros de anchura, incluso a veces un grosor de unos 20 centímetros, escritos en pergamino, ya sea de cabra, de oveja o de vaca, en caso de los de mayor tamaño. En ellos venía inscrita toda esa eucología, todo ese catálogo de oraciones para ser cantados. Es un espacio pues, especialmente dedicado al culto musical y a la música que tiene que ser acompañante también del culto. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te. Glorificamus te,
gratias agimus tibi, proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, res celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe Altissime. Así la conocemos hoy en día, pero la sillería no siempre estuvo aquí. En la época de Felipe II se intentó traer hacia acá, pidieron permiso, el cabildo pidió permiso al rey, que en aquel momento tenía gran mando sobre el cabildo, y el rey no les autorizó a traerla para aquí. Todavía hubo otro intento posterior cuando un obispo dice, y tampoco les dejaron. Se hizo para colocarla en el presbiterio, como era tradicional en las catedrales góticas francesas, y allí estuvo. Ocupaba los dos primeros intercolumnios próximos al altar, con las sillas paralelas al eje de la iglesia. Las cuatro primeras de ambos lados se cerraron en escuadra en el siglo XVI, lo que originó la construcción del trascoro, quedando así el espacio de la capilla recogido con mayor intimidad para los actos litúrgicos. Y al construirse ese retablo barroco que se encuentra en los capuchinos, ya cuando lo trajeron para acá, es en esa época cuando se instala aquí. Y ya no hubo ningún problema porque ahí ya no cabía el presbiterio, no había espacios y se trajo para aquí dentro. Entonces ha estado aquí. En algunas catedrales llegó incluso a plantearse quitar la sillería porque cegaba el altar mayor de la catedral. En León, no. Cuando se terminó la obra de la restauración de la catedral, todavía hubo un arquitecto que quiso volver a colocarla allí. Y ya no se dejó. O sea, que ha habido vaivenes. Yo creo que está en sitio ideal, se conserva íntegramente. Y bueno, pues es impensable el mensaje de otra cosa. En la actualidad, la puerta del coro se abre tan solo en ocasiones especiales. Se abre en todas las solemnidades, cuando hay en bodas, por ejemplo, celebraciones de bodas, cuando se llenan las naves de la iglesia, en los grandes acontecimientos litúrgicos, como suelen ser pues, las festividades, las grandes festividades, en la época de la Semana Santa, en Pascua, etc. Cuando se celebra el culto en toda la catedral, esa puerta se abre. Esa puerta está construida a principios de siglo. Pero es sin duda la iconografía de la sillería de la catedral lo más valioso, un repertorio de temas religiosos y profanos que curiosamente no escandalizaban hace 6 siglos. Y en aquel momento también vivía ese concepto de pleno de la Edad Media, que el templo era como el arca de Noé, ahí cabía todo, ¿no? Apóstoles, santos, profetas y reyes conviven con animales, parejas desnudas o saltimbanquis. Respaldos dedicados a la catequesis, al credo de la fe y a la verdad. Figuras del Antiguo Testamento, de la creación del hombre o de la expulsión del paraíso tenían como objetivo mensajes didácticos moralizadores. Fauna, está dedicada a la flora, a lo profano, dicho con otras palabras. Y dentro de lo profano pues, nos encontramos con fuentes de tipo literario, de tipo satírico, de tipo etnográfico. Nobles, monjes con cabeza de simio y con toga. Animales fantásticos, híbridos o mitológicos que representan todo tipo de pecados. Aunque sea la representación de la gula o la representación de otro tipo de vicios, pero era no con un carácter, no sé, de hiriente, era un carácter tolerado y más bien como contraste para decir esto no es lo que se debe de hacer. Y por eso la sillería se convierte en un espejo de la sociedad del momento. Sin embargo, la sillería está ahora en desuso. El coro en sí mismo genera una concha acústica que proyecta mucho mayormente el sonido sobre la catedral, ¿no? Evidentemente responde a necesidades de otra época que no es la actual, no existe ya ese oficio de liturgia de las horas, con lo cual ha pasado a ser un elemento pues, casi puramente ornamental y como reminiscente de otra época, ¿no? Apenas se utiliza algunos días solemnes. Ha pasado más bien a ser monumento de catequesis, porque sigue siendo una catequesis perfecta, de estética, de todo lo que queramos, pero ya no se usa, ya está fuera de uso. Imposible con los apenas 10 canónigos que tiene la catedral y porque además debe dedicarse a los cantos litúrgicos. Muy empobrecido, de pasar de 70 y tantos miembros como pudo haber entonces a pasar a 10, estamos en otro momento, estamos en otra época. No vale cualquier canto ni vale cualquier persona. Es decir, tiene que ser una persona pues, clérigo, una persona perteneciente a la clerecía y que además pues, tenga aquí la función de rezar cantando.
En ocasiones como el Festival de Órgano y otras citas, los coros se colocan fuera o en otra estructura. El coro Samuel Rubio de aquí de la ciudad de León ha hecho alguna representación musical, pues tanto de la Sibila en el tiempo de Navidad como de alguna reflexión musical en torno a la Semana Santa, en la cual hemos cantado incluso yo en alguno de estos sitiales. Pero todavía quedan algunas provincias como Granada o Sevilla donde se mantiene la tradición de cantar las horas canónicas en las sillerías. La característica primigenia y original de la sillería, que era un espacio para rezar, pero rezar cantando. Un coro que a pesar de su antigüedad mantiene un buen estado de conservación. Estas imágenes son de la tercera edición de Las Edades del Hombre, que después de Valladolid y Burgos acogía a León en 1992 y que estuvo dedicada a la música. Fue con motivo de esa cita cuando se sometió la sillería al último tratamiento de preservación contra problemas en la madera. Tan madura, tan perfectamente tratada, con el conocimiento que tienen aquellos de todos estos relacionados con la madera, que no hay carcoma por ninguna parte. En este momento no era tampoco necesario ese planteamiento como nos ha podido ocurrir con el retablo o con otras cosas, ¿no? Además, la limpieza permitió descubrir muchas de las inscripciones de los sitiales. En algunas de ellas aparece la filatería con un texto alusivo al elemento más importante histórico del papel que desempeñó la historia de la salvación. Bueno, todo eso no se veía absolutamente nada. Y entonces se le dio un tratamiento periférico y además pues se limpió. Toda una joya sin la que no se podría concebir la pulcra leonina. Domine Deus agnus Dei, filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de precationem nostram, qui sedes ac dexteram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sanctu Spiritu in gloria Dei Patris. La de coloproctología es la unidad especializada en tratamiento de patologías que afectan a una gran parte de la población. Trata, entre otras dolencias, el cáncer de colon, uno de los que mayor incidencia tiene entre los leoneses. En el Hospital San Juan de Dios trabajan en este área dos cirujanos que utilizan los últimos avances médicos y las más modernas técnicas. Es una unidad altamente especializada en el tratamiento de patologías que afectan al colon, al recto y al ano. El Hospital San Juan de Dios cuenta con una unidad de coloproctología en la que se ofrece diagnóstico, segunda opinión y tratamiento quirúrgico avanzado. Somos dos cirujanos en los que estamos en ellas, que somos el doctor Puello y yo, que soy el doctor Vicente Simó, y llevamos muchísimo tiempo practicando solamente cirugía en este ámbito, en la cirugía colorrectal. Las enfermedades más frecuentes que atienden son las relacionadas con el colon, el recto y el ano. En esta unidad ofrecen cirugía laparoscópica y técnicas punteras que precisan un alto nivel de especialización. La cirugía laparoscópica del cáncer de colon y recto en manos especializadas ofrece un posoperatorio con menos dolor, menor estancia hospitalaria y una incorporación más temprana a las actividades habituales. Dentro de las que afectan a la patología anal, sobre todo cirugía de hemorroides, cirugía de fístula perianal, cirugía de la fisura anal, cirugía y tratamiento, porque no todo hay que operarlo, sino a veces hay que tratarlo sin operarlo. Y luego la patología que afecta al colon y al recto, que ante todo es el cáncer de colon y recto, y también otras patologías como puede ser la diverticulitis o otras que hay que afectan al colon y al recto. En cada caso utilizan las técnicas más adecuadas, siempre adaptándose a las nuevas tecnologías sobre las que ya se ha hecho una comprobación científica.
Por ejemplo, las hemorroides, nosotros confiamos mucho en el tratamiento con el THD. El THD es una manera de tratar las hemorroides que provoca muchas menos complicaciones que otras formas de tratarlas, y se basa en buscar el origen del problema, que son las arterias hemorroidales, cerrar el flujo por ahí y luego colocar lo que son las hemorroides en su sitio, ¿vale? En la fístula perianal o en la fístula anal, lo que siempre intentamos, como todos los que se dedican un poco al tratamiento de la proctología, es evitar los posibles daños que se puedan hacer, evitando incontinencias y evitando otra serie de problemas que pueda haber. Y en el cáncer de colon y de recto siempre utilizamos el último tratamiento, que son los tratamientos mínimamente invasivos con cirugía laparoscópica y otras cirugías en las que, por ejemplo, somos de las unidades de España que más especialidad, que más volumen tenemos, que es en la del cáncer de recto con técnicas como el TATME, que somos un poco referencia a nivel España. El cáncer de colon, así como el de recto, tienen una alta incidencia. Se diagnostican muchos casos en todo el mundo y, en concreto, en León, el de colon afecta a un gran número de personas. En León tenemos un altísimo volumen de pacientes con cáncer de colon y recto. No sabemos muy bien cuál es la causa de por qué aquí en León se producen más casos de este tipo de enfermedad, pero es cierto que el volumen es altísimo, tanto en el cáncer de colon como en el de recto. Es una patología en la que lo fundamental es el screening, o sea, diagnosticarlas pronto para poder tratarlas y tener buenos resultados con el tratamiento, pero si se diagnostican pronto y se tratan bien, son patologías que se curan en un porcentaje alto de los casos. Y esto sobre todo más en el cáncer de recto. El cáncer de recto es muy cirujano dependiente, si no lo tratas bien, la probabilidad de que vuelva a salir o que haya más problemas es muy, muy elevada. Son patologías muy difíciles de prevenir, sobre todo el cáncer anal. Además, algunas de estas dolencias afectan a un alto porcentaje de personas. Es el caso de las hemorroides, que ocasionan problemas a la mitad de la población. Hemorroides toda la población tiene hemorroides, porque es un concepto anatómico que hay a nivel de ano, que tiene su función, pero produce problemas en el 50% de la población. Pero todo el mundo tenemos hemorroides. La fístula es una infección que no se sabe el origen y que no se puede prevenir. Si se te produce, tienes una fístula. Y la fisura sí que está muy relacionada, por ejemplo, con el estreñimiento o diarreas crónicas. Entonces, si hay una forma correcta de hacer de vientre, y eso es con una alimentación correcta, con mucha fibra, mucha agua, mucho modo, o sea, que te muevas y eso, pues sí que puedes prevenir un poco esta patología. La patología de cáncer de colon y de recto no se sabe muy bien cómo se puede prevenir. Vale, sí que sabemos cómo diagnosticarlas precozmente, y es la sangre de oculta neces, hacer el test de sangre de oculta neces, y las colonoscopias tempranas. Hacer colonoscopias tempranas ayuda a que el resultado del tratamiento sea mejor. En esta, como en otras áreas, el Hospital San Juan de Dios trata de estar siempre preparado con los últimos avances y técnicas. Lo principal que tiene el Hospital San Juan de Dios para los médicos que venimos aquí a trabajar es que tenemos absolutamente de todo. A mí me plantearon ir a otras clínicas para trabajar, pero ninguna tenía las posibilidades y todo el material que tenía esta clínica, la San Juan de Dios. Nosotros tenemos prácticamente lo mismo que en un hospital público. O sea, tenemos todo lo que se puede tener para el tratamiento de estas patologías. Es más, tenemos cosas que no hay en el hospital público, las estamos haciendo aquí en esta clínica. Y luego la comodidad para el paciente, la atención. Una atención médico-quirúrgica basada en la evidencia científica y en la excelencia. En una semana se cumplirá el primer año del Palacio de Exposiciones de León, un tiempo en el que habrá acogido casi medio centenar de eventos, galas, desfiles, exposiciones, comercio, deporte o conciertos. Un equipamiento que pretende consolidarse con el apoyo de IFEMA y ganar terreno en el turismo congresual. Estos días, además, se celebran las jornadas de puertas abiertas. Parece que ha pasado muchísimo más tiempo, pero esta imagen del entorno de la vieja azucarera Santa Elvira es de 2009. Por aquel entonces no habían entrado las primeras máquinas. Informe León fue el primer programa cuyas cámaras entraban en la azucarera cerrada desde 1992. Han tenido que pasar casi dos décadas para que se convierta en el sueño del futuro Palacio de Congresos. Antes de que entren las máquinas, hemos tenido una de las pocas oportunidades de recorrer un espacio donde solo una colonia de grajos rompe el embrujo del silencio.
Tras 60 años de actividad y miles de trabajadores en sus entrañas, el edificio acabó desmantelado y comenzó a ser el sueño del Palacio de Congresos y el recinto ferial. Me gustaría verlo muy bonito, verlo tal como está programado. Me encantaría verlo y aunque ya no distinguiera qué era esto o qué era lo otro, pero por lo menos ver que tiene una actividad, que no se está cayendo ladrillo a ladrillo. Pero el gran espacio público se va a configurar entre la zona de la actual estación de ferrocarril y la parte este de este edificio. Hay gente que pregunta, bueno, ¿y cómo ahora con la crisis que hay estáis hablando de Palacio de Congresos o de tranvía? Bueno, porque no son proyectos para mañana, ni para empezar a pagarlos mañana ni a construirlos. Son proyectos para dentro de 3 años. Finalmente, las obras comenzarían en 2011. El Petit Palais, de menor tamaño, fue el primero en abrir hace unos años. Es un proyecto solvente en el tiempo y además, bueno, pues con una serie de instalaciones que van a permitir que su funcionamiento sea eficaz. Y así es, una década después, aquel sueño, tras escollos en la financiación, retrasos en las obras y el impasse en algunas partes del proyecto, como el propio edificio de congresos en Santa Elvira. El Palacio de Exposiciones comienza su andadura también en el año 2011. Lo que ocurre es que en el año 2012 el Palacio de Congresos, que también había empezado en el año 2011, sufre una suspensión. El que sigue es el Palacio de Exposiciones. El Palacio de Exposiciones es hoy en día un edificio polivalente diseñado por Dominique Perrol. En su primer año lo hemos visto adaptarse a todo tipo de eventos. Se vistió de largo el 29 de mayo de 2018 con el Congreso de Carácter Internacional UMBEX. 5.000 visitantes, 50 empresas y 80 ponentes llenaron la Cumbre Europea de Sistemas Autónomos y Remotamente Tripulados. Un polo de atracción para celebraciones nuevas y con tradición como la Feria de los Productos de León, que en otoño colocaba decenas de expositores. Edición número 25 de la Feria de Productos de León. Yo creo que una de las cosas que más llama la atención así a bote pronto es la ubicación. ¿Estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en la Plaza de Toros. Hemos cambiado de sitio, estamos en un lugar más grande, más bonito, el Palacio de Exposiciones de aquí de la ciudad de León. Aquí entran todos los expositores que queráis y muchísimos más, en esta ocasión 82. Una magnífica demostración de la capacidad del palacio con 3 zonas de 12.700 metros cuadrados y un aforo para 5.000 personas. Que vengan, a que degusten, a que saboreen nuestros productos, pero también que admiren. Yo creo que este Palacio de Exposiciones que va a ser un motor tremendo para la ciudad y para la provincia. Acogió una veintena de eventos tan solo en sus primeros 6 meses de actividad, tanto públicos como privados, y 372.000 visitantes. Se llenó de coches para el tercer salón del automóvil de ocasión, la cita de venta de automóviles más importante de la comunidad, con 30 marcas representadas por los concesionarios oficiales de León, 300 vehículos usados, seminuevos o kilómetro cero ofertados para la cita. El hall de entrada tiene una superficie de 1.000 metros cuadrados y dispone de 3 espacios expositivos de 3.000 metros cada uno. Acogió además el primer desembalaje de antigüedades de León, una feria internacional que ofreció a los visitantes 25.000 piezas de decoración vintage y retro, antigüedades y coleccionismo. 50 expositores de España, Francia y Portugal mostraron piezas de una antigüedad mínima de 40 años o piezas de arte firmadas y de colección. Está dotado de un nivel de insonorización. Además, como dije antes, el edificio está dividido en la planta superior, en la rasante superior, está dividido en 3 salas diferentes, cada una está aislada de las otras dos. Se pueden celebrar eventos en una sala, en 2 salas o en las 3 salas. Pero vamos, eso no significa que no se pueda estar celebrando a la vez un evento y al lado, bueno, pues por ejemplo, un concierto. Y fue el escenario para despedir el año 2018 en la Gala Valores de esta casa. La 8 León también eligió el Palacio de Exposiciones para dar las campanadas y una cena para 400 invitados. Así sonaba la acústica del recinto. Su arquitectura vanguardista de acero y vidrio tiene integradas soluciones de producción de energías renovables y sistemas de control energético. El edificio dispone de una cubierta fotovoltaica compuesta por más de 4.000 placas solares que consiguen una capacidad energética de 1,2 gigavatios, energía que se transforma y se suministra para su venta a la red pública de electricidad. Además, se han colocado unas placas solares para producción de agua caliente con objeto de facilitar el agua caliente a los vestuarios.
El centro de exposiciones dispone de una gran cubierta mineral fotovoltaica y traslúcida, cuya inclinación irregular evoca las suaves colinas de León. Otro aspecto a tener en cuenta de cara a la eficiencia energética es el aprovechamiento de las aguas pluviales que se recogen en cubierta, que mediante un sistema de recogida sifónica se traslada todo el agua a dos aljibes que están dispuestos en el sótano y con los que se provee de agua no potable a la red de inodoros y de urinarios de los aseos. También es posible utilizarla para la instalación de riego de jardinería. También el Círculo Empresarial Leonés lo eligió para su gala anual. Esta noche lo estrenamos. Lo estrenamos por todo lo alto, con la ceremonia de la entrega de nuestros premios 2018. Esperamos que el empresariado leonés sea el gran beneficiado de esta obra del Palacio de Exposiciones y para que lo primero sea el empresariado leonés el que pueda realizar aquí eventos y pueda realizar las obras necesarias para llevar a cabo esos eventos. Eventos que en ediciones anteriores se celebraban en otros espacios de la ciudad y que hoy convergen en el Palacio de Exposiciones, como este desfile inclusivo con más de 60 personas con y sin discapacidad, una cita para impulsar la visibilidad de la discapacidad en el mundo de la moda. Pero además el edificio no ha olvidado la historia industrial de la ciudad a través de estores motorizados que alternan el naranja y el amarillo y que hacen referencia al ladrillo y al estuco de la antigua azucarera. El entorno cuenta con un área jardinada y un aparcamiento con capacidad para 400 vehículos que ahora sufrirá la demolición de una parte para dejar espacio al nuevo sector donde se va a ejecutar el vial principal de comunicación y 890 viviendas repartidas en 16 bloques, uno de ellos con 18 alturas que iría ubicado en el terreno que quedó al norte de la prolongación de Ordoño II. La creación de este nuevo polo, que es un gran equipamiento a nivel de ciudad, donde se puede, además de un uso que todavía del que carecía la ciudad, la integración ferroviaria, que ha pasado también por muchas fases, y luego aplicar políticas de regeneración urbana en lo que nosotros denominamos el León Oeste. Un espacio expositivo y congresual conectado con el centro de la ciudad, el AVE y su estación tras la integración y una estación de autobuses que se remodelará en los próximos años. Motivos que han hecho que las reservas se hayan ido multiplicando. Para este 2019 hay 21 eventos ya confirmados e incluso alguno para el año 2020. 21 ferias, 21 salones de la más variada índole. Aquí vamos a albergar congresos vinculados con la medicina, vinculados con la farmacia, vinculados con la tecnología, también con los colegios profesionales, por supuesto con la cultura, también con la gastronomía, y lo más importante es que hemos comenzado el año y ya tenemos en esa 21 eventos en esa cartera. Un acuerdo de IFEMA y el Ayuntamiento de León pretende impulsar el Palacio de Exposiciones. De momento será asesoramiento por parte de la Feria de Madrid al Consistorio. Clientes que hacen en IFEMA cosas de mayor dimensión también hacen cosas pequeñas o de mediana dimensión en otras ciudades de España. Es la primera vez que estamos aquí para conocer el espacio, lo cual es fundamental para poder de alguna forma recomendarlo o difundir un poco la existencia de este recinto entre nuestros clientes. Este Palacio de Exposiciones sea como un apéndice, como una especie de sucursal, como digo yo, de IFEMA. No podemos olvidarnos que esta institución, Ferial de Madrid, es a nivel internacional, no solamente a nivel nacional, un referente. Da empleo a 40.000 trabajadores de forma directa o indirecta. Su facturación, en cuanto a su planificación, aumenta un 12% anual, está claro. Y luego se han celebrado, por ejemplo, en este ejercicio 500 eventos. Han participado 30.000 empresas y ha tenido unas visitas de 2,7 millones de visitantes. Entonces, el ir de la mano, que IFEMA pueda traernos aquí congresistas, por ejemplo, o expositores, o algunas de las ferias que allí, por la razón que fuera, no se podrían celebrar, es para nosotros muy importante. Que conozcan in situ cuáles son los valores y las ventajas de este espacio expositivo, que conozcan el funcionamiento, que aporten también sus ideas en cuanto a la gestión, no solamente del propio edificio, sino también a la gestión comercial y, en definitiva, mantener esa relación permanente. En un futuro se trabajará con la posibilidad de desviar algún congreso de IFEMA a León.
Con este reportaje nos despedimos. Informe León regresará dentro de 7 días. Que tengan una feliz semana. Adiós.